el amor por Venezuela. Venezuela es un país amado, amado por los suyos, por sus hijos, todos aquellos que están dentro y aquellos que están fuera. Aquellos que lo destruyen no son sus hijos. Aquellos que conspiran contra ella de manera diaria y vergonzosa, condenando al alambre, son sus secuestradores. Son poseídos por la barbarie. De modo que todo lo que estamos en la línea de amar a Venezuela, tenemos que construir alternativas, construir rutas, construir mecanismos, organizaciones que nos permitan unificar esfuerzo, enmendar los errores cometidos y, por supuesto, que nos permita construir una Venezuela mejor, una Venezuela posible, una Venezuela a la que todos los venezolanos podamos apostarles desde cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. El mensaje de amor por Venezuela hoy se tiene que transformar en unidad, se tiene que transformar en movilización y en organización. Quiero recalcar la palabra unidad. Unidad no es complicidad. Unidad no es una sopa de letras. Unidad es un propósito superior de una Venezuela que requiere cada vez más compromiso con ella.